Oh, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues nada, hoy estoy por aquí para daros un pequeño consejito que a mí me ha ido muy bien. No llevo el pelo muy hecho porque se trata de, os voy a enseñar la aplicación del crece pelo este y fortalece pelo, que os va a fortalecer mucho el pelo y os lo va a dejar muy suavecito y os lo va a hacer un poquito más grueso y os va a estimular el crecimiento del cabello. Y nada, vais a necesitar simplemente dos ingredientes principales. Lo demás ya es opcional. El ingrediente final es opcional, pero yo lo recomiendo mucho el día que os hagáis el tratamiento. Pues nada, vais a necesitar aceite de almendras, como veis aquí, aceite de almendras, que tiene vitamina E y va muy bien para estimular el cuero cabelludo y fortalecer el cabello y a la vez os lo vais a hidratar. Luego también podéis utilizar aceite de oliva o aceite de argán o de mosqueta, de rosa de mosqueta, pero yo recomiendo aceite de oliva porque tiene más vitaminas o aceite de almendras porque yo uso el de almendras porque el olor no me es tan fuerte para cuando me lo estoy aplicando y son más neutros que los otros dos que os he comentado, pero bueno, eso ya. Y el otro ingrediente principal sería la canela molida, o sea que solo necesitáis esto, es bastante económico. Y os va a hacer un gran papel a la hora de que os crezca el pelo más sano, más fuerte y también os va a ir bien para la caída del cabello, muy importante. Y os voy a enseñar tres formas de prepararlo. Podéis utilizar un bol de estos para el tinte y una paletita de estas para mezclar. Podéis también utilizar un dispensador de estos de spray, que llevan spray como veis. Y vacío, lo metéis aquí los dos ingredientes, luego sería sencillamente agitarlo y ya está. Pero yo lo voy a preparar en, que para mí es lo más cómodo y práctico, en el botecito este que lo tengo limpito de los tintes, lo que viene con los tintes para mezclar aquí el tinte del pelo, que ahora luego os diré cómo me lo aplico, que es súper sencillo. Y nada, sería, abrimos el botecito este, cogemos el aceite de almendras. Y ponemos, os aconsejo que hagáis mezcla para una sola aplicación, porque esto al ser dos ingredientes naturales, el aceite va a aguantar bastante bien, pero la canela al ser un ingrediente tan natural se os puede descomponer en el botecito. Aunque os recomiendo que si os sobra un poquito y lo queréis utilizar a la semana siguiente, porque esto es un tratamiento semanal, a no ser que tengáis en ese momento el pelo muy muy mal, muy débil y os esté cayendo mucho, que lo podéis utilizar dos veces por semana hasta que notéis una mejoría. O sea que, nada, vamos con ello. Sería aplicar dos deditos de aceite de almendras. Ponéis los dos dedos y así tenéis la medida. ¿Veis? Sería esta cantidad de aquí. Así. Y luego de canela serían dos cucharadas, pero como yo no he cogido cuchara porque queda justamente en el bote más o menos esa cantidad, pues nada, dos cucharadas soperas. Lo medís con la cuchara. Vosotros, como no lo habéis preparado nunca, ojo, a lo mejor no lo podéis hacer. Que nos quedan ya poquitos Y la lunes. canela es que tiene múltiples beneficios para el pelo, lo podéis mirar, buscar en Google o lo que sea para que veáis todas las propiedades que tiene. Con un montón de novedades Y os va a estimular muchísimo el crecimiento del cabello. Y nada, una vez aquí en el bote, como esto es el envase que más me gusta a mí para aplicar, lo agitáis muy muy bien. Y una vez lo tengáis ya la mezcla, mirad que queda así de oscura por el colorcito de la canela. También lo podéis hacer, como os he dicho, en el bol este y la paleta de tintar el pelo o en el spray, pero a mí yo aconsejo más este método. Os desenredáis muy bien el cabello, las que lo tengáis largo. Yo el verano pasado, ya os digo, tenía el pelo por el hombro porque me lo chuscarré, como digo, yo me lo chuscarré con mechas y demás para cambiar de color y mirar ya por dónde lo llevo, que lo llevo casi por la altura de mitad de pecho, ya casi por abajo del pecho. O sea que me está yendo muy bien este remedio, que lo utilizo una vez por semana como tratamiento adicional, hidratante para el pelo y crece pelo. Nada, eso, crece pelo, porque yo débil no lo tengo, yo es para que me crezca rápido. Lo agitamos bien y ya comenzamos la aplicación. Nos lo ponemos todo el pelo hacia atrás y vamos distribuyendo la mezcla por la cabeza. Abrimos pequeñas rayitas
Os voy a hacer solo la parte de delantera para no se haga tan repetitivo el vídeo y tan largo, ¿sabéis? Así. Así. Ahora por este ladito. El aceite va a hacer que la emulsión sea un poquito más espesita, que no sea tan tan líquida. Y vais a conseguir que la canela pues entre mejor en lo que es el poro y el folículo del pelo. Luego tenéis que realizar un masajito en el cuero cabelludo para activar la circulación de la cabeza, que esto va a hacer que los folículos sanguíneos, los vasos sanguíneos se os llenen de sangre, y eso también va a hacerle bastante bien al pelo, que se va a llenar de vitaminas y se va a fortalecer más. Y nada, una vez hagáis el masaje con lo que queda de mezcla, que como veis es bastante, os va a sobrar un poquito así, más o menos, lo vais a esparcir por lo que es vuestros medios a punta. Yo no lo voy a esparcir porque me puedo pringar toda, me se ha olvidado, había preparado aquí un delantalito, os aconsejo mucho poneros un mandilito para no mancharos la ropa, o una capa de estas que os ponen en las peluquerías para aplicar el tinte. Una vez ya tengamos todo esparcido por el pelo bien, lo hacemos así, bien para que entre dentro, apretamos. Que quede el pelo bastante bien impregnado, aunque yo ahora mismo no lo lleve porque como no estoy en el baño, no puedo hacerlo cómodamente. Y luego cogemos un cepillo de estos que no nos dé mucho tirones, o uno normalito de estos de cerdas de plástico, os va a ir mejor porque se va a ensuciar menos, y lo cepillamos todo. Todo bien cepillado. No voy a hacerlo todo para no tardar tanto. Y una vez cepillado, pues lo ponemos así, recogido. Y en una pincita de estas, una gomita del pelo, lo que tengáis a mano, lo recogemos bien. Y ya sería el tiempo de tratamiento. Voy a coger una toallita que me he pringado mucho las manos. El tiempo de tratamiento son 15 minutos, lo calculáis bien con el móvil, bien con un reloj que tengáis a mano, lo que tengáis más a mano, y lo dejaríais 15 minutos. Si os sobrara un poquito de mezcla y no la queráis tirar porque vais a hacer el tratamiento dos veces a la semana, yo os recomiendo mucho que lo metáis en la nevera, porque así no se os va a descomponer tanto lo que es la mezcla y los ingredientes, la emulsión esta que hemos realizado. Pero más de una semana en la nevera no os recomiendo tenerlo, porque se puede... Ah, se me ha caído todo el boñiguito este. Se os puede descomponer y no tener los mismos efectos el tratamiento. No puede, a lo mejor los ingredientes no van a hacer el mismo efecto. Y como son cosas que no son muy caras, tampoco pasa nada porque lo volváis a preparar cada vez que lo vayáis a hacer. Y luego os recomiendo, una vez finalizado el tiempo de exposición del tratamiento, el tiempo para que os haga efecto el producto en el pelo, que os enjuagáis bien todo lo que lleváis con agua tibia, porque el agua tibia va a hacer que caiga mejor el exceso y los productos que lleváis aplicados. Os laváis una sola vez, bien con vuestro champú que estáis utilizando. Yo utilizo este, como ya sabéis, que es mi favorito, el de Herbal Essence. Y luego es opcional poneros el acondicionador porque o mascarilla, porque al llevar ya el aceitito de almendras o de oliva, os va a hidratar tan bien el pelo que no vais a necesitar ni acondicionador casi ni mascarilla. Y en el último aclarado recomiendo mucho para darle brillo al pelo, y esto va a hacer un efecto tónico en el pelo y os va a cerrar lo que es la cutícula del pelo y va a hacer que quede dentro bien el tratamiento que os habéis aplicado. Os va a cerrar las escamas del pelo, que se llama cutícula, y os va a tonificar el pelo y os lo va a dejar efecto más lisito y más reparado el pelo. Aplicaros vinagre de manzana normal, el que tengáis. Yo utilizo este no utilizo para el pelo, porque este tiene el olor más fuertecito, pero a unas malas que no tengáis nada, por un día que os huela un poquito el pelo a vinagre, tampoco va a pasar nada. El que hay en Mercadona, que es perfumado, que tiene olor a frutas del bosque o a mora, creo que es, que me lo quiero comprar, porque este me resulta demasiado fuerte el olor. En el último aclarado del pelo, os lo aplicáis un chorrito de medios a puntas y os lo volvéis a enjuagar todo. Y nada, y vais a tener un pelo mucho más fuerte, más denso, os va a crecer también
más rapidito el pelo y vais a notar bastante, bastante mejoría. Y esto es un consejo que yo lo veo bastante interesante y espero sea de mucha ayuda. A mí me ha servido mucho, como ya veis, tenía el cabello por aquí, por bajo las orejas, no me tocaba ni los hombros y ahora mirar por dónde lo llevo ya en cuestión de menos de un año. Así que va bastante, bastante bien y vais a notar el pelo en la raíz bastante más fuerte. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo, espero haber sido de ayuda. Hasta luego, chicas, chao y chicos.